Chávez está la suerte. Es 26 de rojo y negro en nuestro calendario. Una nación va a redimir a quien no podía morir en el año de su centenario. No habrá jamás calvario, no habrá jamás sentencia ni penitencia. Aquellos asaltantes de la gloria, nuevas generaciones llevarán latiendo siempre su presencia, eternamente exueltos por la historia. Eternamente exueltos por la historia. ¡Retirada! ¡Retírense! El 25 de julio algunos salieron a caminar por la ciudad. Había sido una orientación de los jefes de comando para aparentar la normalidad y así calmar un poco la ansiedad y las emociones. Yo me quedé también por orientación. Mis compañeros transitaron la ciudad de Bayamo sin llamar la atención. Era una noche tranquila. Creo que ningún indicio delataba lo que sucedería horas después. Asimismo, los jóvenes al no ser bayameses salen a conocer la ciudad para no levantar sospechas y el jefe de la acción, Raúl Martínez Arará, queda en el hospedaje esperando una visita importante. Esa noche, un vivo parqueó a 60 metros del hospedaje. La silueta de un hombre en la oscuridad se ve atravesando la calle. Era Fidel. La presencia del jefe aumentó la efervescencia patriótica. En la tarde-noche del 25 de julio de 1953, Fidel Castro estaciona su automóvil en la cafetería La Cubana. Regresa caminando al hospedaje Gran Casino para no levantar sospechas. Se reúne con el jefe de la acción en Bayamo, Raúl Martínez Arará, y ultiman detalles sobre la acción. Esta era la segunda visita de Fidel a Bayamo durante la preparación de la acción. Anteriormente se había reunido con los mineros de Charco Redondo, encargados de suministrar las dinamitas para explotar los puentes. Esa noche del 25 de julio vivimos momentos de espíritu libertario, como años antes en las guerras del 68 y el 95. Evidentemente, para los jóvenes de la generación del centenario que iban a asaltar el cuartel Carlos Manuel de Céspedes, fue un momento de mucho orgullo, de mucha euforia, tener a Fidel entre ellos ese momento. Finalmente cronometrados los relojes y dejando todo dispuesto, Fidel se despide de nosotros y parte a Santiago de Cuba. Recordemos que el factor sorpresa era determinante. El encuentro entre Fidel Castro y Raúl Martínez Arará precisarían la hora exacta en que ocurrirían las acciones, 5:15 de la mañana. Esto tuvo un valor muy importante porque permitía que desde el punto de vista militar ambas acciones comenzaran en un mismo momento y que las fuerzas de la tiranía batistiana tuvieran que encontrarse en posición de combate, lo que permitiría desarrollar las acciones con una mayor fluidez. Eternamente sueltos por la historia. A las 5:15 del siguiente amanecer, la generación del centenario, al unísono en Santiago y Bayamo, firmaría con sangre y fuego la fe de su existencia. Cuentan que mi tierra se dolió por los desmanes existentes y sufrió su gente entre injustas condenas. Garras sofocando la garganta de una esperanza pendiente de alzar la frente entre yugo y cadenas. De hambre sin ayuda, de enfermedad sin cura. De desempleo, analfabetismo, desalojo, explotación, abuso, corrupción. De discriminación y de racismo. Abismos que crecieron cuando un golpe militar pudo aclarar al cubano la mente. Nuestro camino urgente será el de siempre luchar y luchar hasta la libertad o hasta la muerte. Hasta la libertad o hasta la muerte.